Oigan, mira lo que ando haciendo. Vamos a planchar. Voy a usar esta por primera vez. Esta fue la máquina que me compró mi esposo. Así es que la vamos a estar usando. Miren cómo tengo. Ya ando colocando aquí las cortinas. Miren, corté un set que va a ser la que va a ir aquí abajo. Lo corté a la medida. Pero la otra cortina que voy a estar colocando allá, no. No la voy a cortar, pero sí la voy a poner y luego la voy a planchar. Pero se me había olvidado enseñarle, mi gente, miren qué bonito se ve. Me gusta cómo se ve la cocina. Ya después les tiro una ahí más limpia, porque ustedes, miren ustedes, allá tiene la cortina que acabo de quitar, todo eso tengo que lavarlo. Todo esto es un despapaye, dice mi mamá. Miren ustedes. Uy, no vean. Bueno, vamos a poner esa cortina. Porque la voy a planchar. La voy a planchar en lo que la tenga ahí colgada. Porque miren, esto con esto tú puedes planchar ropa, las cortinas. Miren, aquí está la foto. Y les digo, miren ahí en la ropa. Creo que esta le costó $30 a mi esposo. Le costó en Walmart. Si yo puedo, voy a tratar de dejarles el link ahí en la cajita de información. Oigan, yo les voy a recomendar esta máquina. Esta plancha, yo sí, plancha de vapor, creo que les dicen. Miren, mujeres, esto está buenísimo. Estas cortinas estaban arrugadas, no es que quedaron perfectas, porque yo una media ahí le di, pero de verdad que esto está bueno. Yo se la voy a recomendar. Esta fue la que me, les digo, me estuvo comprando mi esposo ahí en la Walmart. Y hay una de los precios hasta más altos. Pero hay una de 50, de 60. Esta le costó 30. Creo que fue la más barata que había de $30. Pero está buenísima. Eso está bueno. Muy, muy buena. Por fin terminé, mujeres. Por fin terminé. Ya ahora solo me queda poner las cosas, colocarlas. Miren qué diferente, se ve más blanca la cocina. Ay, pero sí, por fin terminé mi cocina, chicas. Por fin. Allá siempre estuve dejando las blancas porque las cortinas no me... estas ventanas están más anchas, entonces la cortina queda muy angosta. Entonces dejé las mismas blancas. Así es que sí, ni modo. Bueno, voy a ir a tirar toda esta basura porque yo tengo mucha... mucha basura, vean ustedes. Bueno, esas bolsas, miren, estas bolsas donde vienen las cortinas, yo las guardo. Yo aquí guardo cosas. Aquí, Anel está aquí.
yo la guardo, chicas. Aquí uno guarda tanta cosa, incluso hasta mis hermanas yo les mando y ellas guardan tanto en esas bolsitas. Miren por allá como tengo, yo tengo que aspirar. Aquí está el papel que ando me sacando. Este papel yo lo compré en Walmart, para las que me pregunten. Ay, qué feo se ve. Les decía, mis chicas, aquí tengo ya, miren, todo el papel que anduve quitando. Todo esto lo voy a tirar. Para las que quieran saber, este papel lo compré en Walmart, mi gente. Ahí en Walmart es donde se estuvo comprando este papel. Voy a terminar. Miren de aquí qué bonita se ve la cocina, toda blanca. Ay, se ve muy, muy bien. Me gusta. Me gusta cómo estuvo quedando. Miren, aquí también ya está terminado. Así que sí, voy a lavar los forros. Voy a aspirar ahí y a dar una barrida. Eso es lo que vamos a hacer. Hello, buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Dios me les bendiga. Espero que se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más, mujeres y hombres también. ¿Cómo están ustedes? Hoy es día domingo, gracias a Dios. Este día ya casi se termina. Oigan, yo estoy bien contenta con la cocina, solo que lo que es la cortina, voy a dejarle solamente dos lienzos, chicas. No me gusta cómo se ve con los tres, así que solo voy a dejar, solamente voy a estar dejando dos. ¿Cómo se la han pasado ustedes? Ay, cómo ando de brillosa esta frente, padre. Venimos llegando, mi gente. Yo no les había grabado nada en todo el día. Miren, a todo esto son las 5:30. Chicas, fuimos a... Sí, aquí es un solo desorden ahorita que estoy viendo para allá. Nosotros fuimos a Medford. Eso está a 2:30, creo, de aquí, de la casa. Pero mi esposo me dice ahora en la mañana, ¿qué te parece? Me dice, si vamos por allá, no desayunemos, y allá, dice, pasamos a comer algo. Así es que eso hicimos, pero todo eso yo creo que ya nos fuimos como a las 11 de la mañana. Y eso que yo me levanté temprano a dejar los videos listos de ahora, porque yo sabía que él me iba a decir. Desde ayer me andaba diciendo, baby, ¿dónde vamos a ir mañana? ¿Qué vamos a hacer? Ya lo conozco. Entonces dije yo, bueno, me voy a levantar temprano. Y a mañana, por si nos vamos. Pero si no, la pasamos bien, gracias a Dios. Ahí anduvimos. Fuimos a una Home Goods de allá. Pero ahí, ¿qué compré? Unos candelabros compré ahí en Home Goods. Y miren, fuimos a la Goodwill. Allí, mi gente, y miren lo que compré. Estas cortinas las compré en Marshall en rebaja. Miren, les voy a enseñar lo que compré. Estas flores, que estas flores las tienen en Hobby Lobby. Me las dieron a 1.99 estas flores. Miren, esto está bello, bello. Sí, mis chicas, este es el color que yo voy a estar utilizando también más adelante aquí en la casa. Primeramente Dios. Y miren, estas cortinas las agarré en Marshall. Estaban las cuatro de estas en blanco. Mire, traen ese diseño. Mi mamá tiene las mismas, pero las hojas vienen en color dorado. Y miren, a $24 cuando tenían el precio de, creo que $29.99. Oigan, en la Home Goods y la Marcha, la Rose, todas esas tiendas tienen muchas cosas ahorita con mucho, mucho, mucho descuento. Ah, miren. Ay, voy a echar a lavar esto ahorita. Miren. Esta blusa negra, sencillita, el amarillo tiene el 50% de descuento, tenía el precio de $6.99 y pues me salió a mitad de precio. Miren, ahí se encontró mi esposo este pantalón Calvin Klein, tenía el precio de $13 y también salió a mitad de precio. Ahorita voy a ir a lavar esto, ando lavando yo. Yo dejé lavando y ahorita vine a poner en la secadora. Y miren esta cosita tan chula también que me encontré ahí, este candelabro, así todo... Todo rústico, estilo antiguo. Este costó $4.99. Está bien bonito. Y miren este organizador. Ay, ay, casi se me caen. Y miren, chicas, también compró esto mi esposo. Bueno, él fue el que pagó todo esto, ¿verdad? Ay, yo siempre les digo, me compró, compré. Y es lo mismo, chicas, porque nosotros juntamos todo. Lo que ganamos es una sola, un solo. Bueno, miren, esto también que lo quiero, chicas, miren. Miren cómo es. Lo quiero para estarlo colocando debajo del sink de allá. Porque de un lado yo guardo comida que viene en lata y en caja. Me gusta mantenerla ahí, uno nunca sabe. Entonces aquí quiero organizar todo eso como cajas aquí, que viene así, aquí. Y miren,
Esto estuvo costando $3.99. Uy, mujeres, y esto está, digamos que nuevo. Nuevo, nuevo esto. Dejen, voy a ir a meter eso a lavar ahorita, espérenme.